canción de una cantante que se llama Cani García que dice: que fue una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más nunca te extraño, cuando me hace falta nada más tus engaños, para mi alma ya se hace más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño. Y esa es la canción favorita de Ana Carolina. Con mi amigo en el baño. Mi amor, ciertamente tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque para estar con un peor en nada, mejor estoy conmigo mismo. Sí. ¿Qué? Ana Carolina es la soltera más codiciada recientemente. Ella ha estado con el nombre de Bitcoin. Con la, la criptomoneda. Decían que sí, y en un evento yo lo vi juntos, pero no vi que tenían algún tipo de relación. Ahorita chuleando. No, no vi nada de eso. De pronto estaban conociendo y no cuajó. Ella está dando muchas entrevistas y la lengua se le va sabrosa. Hace poco dijo que... Dio un son tabú. ¡Uy, muchacha! Hace poco dijo que había terminado con musicólogo en víspera de Semana Santa de este año, ¿verdad? Ah. Y comentó muchas cosas. Ahora en otra entrevista, creo que fue en Miami, Beto, dijo que es la reina del dedo. El autoamor. Digital. Perdió la huella digital. La autocomplacencia. Y señora, que el dedo tiene un nombre y todo. Yo estoy pensando que yo soy una enferma porque... ¿Y por qué con un solo dedo? Yo no lo sé, pregúntale. ¿Cómo que porque con Ana un solo Carolina, dedo? Ana Carolina, claro, que tiene cuánto? Casi un callo. En el dedo. En el dedo. ¿Con cuánto tú te lo haces, Verónica? Depende. Mira, vamos a ver con cuánto te lo haces, Ana Carolina. No, yo me lo hago con ese. Con un solo. Dominicana. Te presento a Gustavo. ¡Ay! Yo sé satisfacer, pero tiene uña, Gustavo. Sé satisfacerme a mí misma, sé cómo sentirme bien, cómo tocarme y todo. No necesito de un hombre para o sea, tú te más bien. Cuando ahora que tú estás sola. Yo no te lo gusta decir así. ¿Te gusta más Ana Carolina? Claro. Mira, te he visto mucho en redes sociales. ¿Qué te ha puesto para ti? ¿Será que cuando las mujeres se dejan de los maridos o los maridos la botan? ¿Por qué que las mujeres tienen que esperar terminar con su esposo, con su pareja, para darle ese cambio en su vida, como ponerse para ella? Cuenta para lo euro, lo verde y lo pesa. Ay. Es el caso de Ana Carolina. Sigue enamorada aún de musicólogo, aunque hayan terminado la relación. Te digo que amigo ratón el que es. Porque nosotros queríamos manejar nuestra separación para no afectar a los niños, por lo menos de mi parte. Yo un circo mediático cuando lo hicimos la otra vez. Porque... ¿Qué le ven las mujeres a musicólogo o qué tiene el musicólogo tan exótico que atrae tanto a la mujer? Ese vehículo que andaba musicólogo, sí. Es verdad que fuiste tú que se lo sacaste y era tú que estaba pagando el vehículo de musicólogo. El musicólogo sacó un video donde se chulió como a 10 modelos. Y tú duraste como un mes que no podía hablar con nadie. Dijo que lo vi, me dio un poquito de asco y vergüenza ajena por mis hijos. Porque nos centramos nada más en la cochinada, en la plebería. Pero esa mujer no nada más dijo cosas de autocomplacencia. Yo no tengo pelo ahí, mi amor. Esa mujer dijo también que es una mujer que es independiente. Dijo que creo que ya no ama musicólogo y también dijo que le dio asquito y penita. Ya lo puedo romper porque esta es la última noticia. Ok. Cuando vemos psicólogo chuleándose a las 10 mujeres. Mi amor, si no lo... Musicólogo, mira, tú lo que das es... Penita. Yo no sé si ella es... Yo sí lo como yo creo que lo ama. Mujeres, ustedes me dicen... Apoyo. No sé si ella es como yo y como hay dos mujeres más, me dicen... No voy a decir nosotras las mujeres, pero habemos mujeres que podemos amar mucho. Pero cuando vemos con estos ojos que un hombre hace de verdad, ahí uno se desencanta y como que el sentimiento rompe. No sé. Es normal que, aunque no estén juntos. Tú eres masoquista. Es normal que, aunque no estén juntos, vea a su ex chuleando y le dé asco. Mi amor, aunque mira, ella no sienta asco, amor. No, celos. Asco no, celos. Ella dijo que le dio asco. Nah, eso es habladoría. Ah, sí te da celo. Celo. Yo tengo este año que no lo quiero ni nada y me da celo. No, porque él te gusta entonces. No. Yo siento que ella todavía tiene sentimientos por él. A ver, vamos, desarrollate como de 14 años. Yo siento que ella tiene sentimientos por él todavía porque fue hace muy poco que terminaron, tienen dos hijos y es muy probable que ella todavía tenga sentimientos. Cualquier es que uno venga, que uno vea con otra gente, es como raro. Es muy duro. Que tú tenías un hombre limpiecito bonito y tú ves a ese hombre besando muchos caballitos de mar ahí. Mucho caballito de mar. Qué fuerte, vale. Caballito de mar es como la versión 2 de bagre. Okay, ya. Exacto, está fuerte. Y aparte de eso, si ella de verdad no sintiera cosas, no omitiría la pregunta.
No, no. Sí. Esto no tiene que, oh, no, no tiene si, que responder todo. Si yo voy a una entrevista y no quiero que me hablen de cierto tema, ejemplo, de ley, como ella, claro. Su ex, ella dice, no me hablen de musicólogo, punto. Ana Carolina. Pero entonces no vaya. Ana Carolina. Nada más le van a hablar de él. No, pero no, ya va. Ana Carolina, yo pienso que sí lo ha superado porque no le importa que le pregunte. Creo que la otra vez, el único bochinche que se armó era que ella había dicho o había acordado con el entrevistador que no le preguntara por quién había financiado el viaje a Miami. Y ahí fue que ella se histerizó. Y creo que hasta se fue de la entrevista. Sí. Pero eso era porque era un templo secreto. A lo mejor el templo tenía una pero persona. Pero, mi amor, se trata de manejo. Si es un templo secreto, tú dices a un patrocinador que le estoy haciendo un comercial, yo no tengo que sentirme aludida por ella eso. Ella no necesita patrocinador porque ella tiene su dinero. Ella es rica, de verdad. Pues entonces digo, de mi bolsillo, yo tengo mi dinero, pero yo no tengo... Dime. Hoy es jueves de recuerdo. Jueves de el diablo. Cuando ese azaroso estaba con Ana Carolina. Ay, sí. Hace muchos años. ¿Y ese Ana Carolina? ¿Y no. Ella estaba embarazada, no. Ella estaba preñada. Él se chulió con una mujer en una discoteca. ¿Tú sabes dónde terminó Ana Carolina? En el hospital. En el hospital interna, mi amor. Interna. ¡Del dolor, Tamara, del dolor! ¿Tú sabes lo que es tu marido? De que yo me muero. Mi amor, pero en el ella embarazada, en sus dos embarazos. Y ese dejó tirar foto. Mi amor, pon la foto otra vez. Yo no te pongo el video que lo tengo, porque eso fue un lengüeteo tan asqueante, mi amor, que hasta yo quisiera estar interno. Pero ¿por qué ese hombre así, tú? No sé, pero lo mejor que le pudo haber pasado a esa mujer fue salir de ese hombre. Un hombre que dijo que la infidelidad es su segundo nombre. No, pero ¿por qué hace eso? Mira, y eso, no. Y en televisión. Ay, no. Ahora, está bien que Ana Carolina hable de cómo se autocomplace en televisión nacional. Bueno, ya dijo algo que hace todo el mundo en su casa. Okay. Pero es que fue que ella no tiene que ver con eso, porque el entrevistador fue que le hizo la pregunta en su espacio. Ella puede decir, yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Es una habladora. Ah, ok. Sí. Que me lo pregunten a mí. No, mi amor, yo no te voy a preguntar eso, mi amor. Dile a Jessica que te invite a un Sin Tabú otra vez. Oye, estas dos mujeres me enseñaron que es con los dos dedos. Ay, no, deja tu cara. Desde que yo llegué a casa voy a practicar. Porque es paz y amor. Porque yo usaba uno nada más. Con mi amigo en el baño. Con dos dedos. Sí, porque con uno te...